Bueno, nuevamente agradecerle a la comunidad sangileña este motivo de solidaridad que han tenido acá en el barrio Villa Carola con un amigo del gremio transportador de la empresa Contra Guarentá, pero qué bueno que Contra Sangil también vinieron, Contra Fonse, y hoy en día Javier, nuestro vecino, está diciendo en nombre de la familia muchas gracias a ustedes que han venido. Marquito, gracias a Dios, ayer, tan bonito, más de 15 señoras arreglando los productos, como podemos ver, 270 gallinas, 30 pollos criollos, hay carne, es un éxito total porque la gente de Sahil es muy solidaria. Vemos acá en el barrio Villa Carola que todos los otros vecinos han venido a colaborar. Nuevamente, gracias a las personas que desde ayer, estos días, toda la semana, las personas que prestaron los carros para traer los productos, éxito total. De verdad que todos Sahil, pero las empresas transportadoras, todas se unieron, de verdad, los amigos de Contra Guarentá principalmente, después llegó Contra Sahil, Contra Fonse, y todos los amigos de los diferentes gremios se han vinculado, los de diferentes barrios. Han llegado muchos obsequios, y esto es diciéndole a un amigo más que quiere vivir, decirle gracias, los tratamientos son muy de alto costo, son muy duros porque tengo que ir a Bogotá seguidamente, en el sentido de que él le da gracias a todos los sahileños por esa amistad que siempre se ha solidarizado. Como él, también en los bazares, Javier ha habido muchos bazares, nos ha acompañado en tantos bazares que hemos hecho. Considerablemente a ustedes sahileños, él es vecino de Pedro, una persona que se sentó también el 5 de enero en el accidente que hubo, y hoy está colaborando también en esa casa, la familia de Pedro le está ayudando. De verdad que muchas gracias a todos, Sahil, y vea que cada vez llegan más regalos. Esas 270 gallinas que prepararon a las 11 de la mañana ya no habían. De verdad, solamente decirle muchas gracias. Y Marquitos, de una vez invitarlos, porque también sabemos que hay una actividad como el 20 de marzo para la familia de los Corzo, y yo creo que también lo vamos a seguir acá. Y en el día de hoy, por ejemplo, también grupos como Veneno Carranguero, JJ Garibaldi y unos taxistas que cantan estarán en las horas de la tarde aquí compartiendo. Vea que el gremio también de taxistas que tiene músicos van a venir a colaborar. Esto es un gesto muy bonito y en el cual Javier le está diciendo a todos los sahileños muchas, pero muchas gracias a ustedes por esa solidaridad que hubo hoy en el barrio Villa Carola.